Pues ahora estamos a bordo de la Toyota Tacoma 2020. Esta camioneta que, bueno, pues para este pandémico 2020 se le hizo una muy vistosa y robusta actualización. Esta que estoy probando pues es de 6 cilindros y es una camioneta la verdad muy, muy audaz, muy divertida. La última renovación de este modelo. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en prueba de manejo. Y bueno, hay tres versiones que inician desde un precio de $629,900. Estéticamente, la Tacoma recibe ligeros cambios en parrilla delantera, fascias, calaveras, rines, gancho de arrastre y arnés de remolque. Fuera de lo anterior, sigue teniendo esa imagen ruda que le da presencia por cualquier lugar por donde pasa. Me gustaron mucho los compartimientos debajo de los asientos, ya que cada vez son más discretos pero amplios en toda la extensión de la palabra. Destaca su nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla de 8 pulgadas. Su cabina recibe a 5 pasajeros sentados cómodamente, así que posee como equipamiento de seguridad 7 bolsas de aire y asientos forrados en piel, calefactables y aire acondicionado de 2 zonas. La versión que manejamos es la Sport 4x4 Edition Special, con equipamiento exclusivo como cubierta protectora de la caja de estribos laterales, antiderrapantes, quemacocos, rieles de techo, asientos calefactables, vestiduras de piel. El color de esta camioneta que nos tocó manejar fue la de carrocería cemento, que está muy, muy de moda y que le viene muy bien a esta Tacoma. El motor de esta camioneta es el conocido V6 de 3.5 litros que genera unos 278 caballos de fuerza y 265 libras-pies de torque. La caja es automática de 6 velocidades y la tracción es trasera para esta versión especial. La corrí en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Chapala, es decir, en las principales arterias de la zona metropolitana de Guadalajara, respetando en todo momento la sana distancia, los niveles de velocidad permitidos, pero también debo decir, me gustó que me demostraran respeto muchos conductores que se decidieron a abrirme paso sin siquiera yo pedírselos. Pero bueno, repito, fue una semana muy divertida y confieso que la Tacoma se comportó como en su casa, es decir, le viene bien las arterias tapatías a la madre de todas las trocas.